debris, and waste disposal after Hurricane Maria, the challenge of reorganizing the island after the catastrophe. Conwaste. Conwaste es una empresa puertorriqueña encargada de manejar, recoger, disponer de residuos sólidos no peligrosos. También recogemos residuos de biomédicos y escombros a través de todo Puerto Rico. Somos una empresa de más de 1.500 empleados. Tenemos operaciones en Puerto Rico y en República Dominicana. La especialidad de la empresa es el dar un servicio personalizado, puntual, en cumplimiento con las leyes locales y federales de manejo de residuos sólidos. Somos una empresa que damos un servicio completo, tanto a hospitales como a residencias, municipios, y también tenemos una división de investigación donde buscamos oportunidad de hacer cosas nuevas con los residuos sólidos, composta y reciclaje. According to FEMA, that's enough trash to fill about 43 football stadiums. Inicialmente tuvimos un día fuera de operación. Luego, cuando verificamos las oficinas nuestras oficinas están localizadas en Gurabo y sufrieron daños. Lo que hizo que nosotros hiciéramos unas oficinas temporeras en San Juan, en Bagua. Y no teníamos este cuadro telefónico, así que tuvimos que comprar unas líneas telefónicas de emergencia en los pocos teléfonos que funcionaban, que eran de una cadena de comunicación en Puerto Rico. Hurricane Maria destroyed Puerto Rico's infrastructure, leaving the island without power and phone service, and damaging 95% of the cell towers. E irnos a la radio para comunicarles a los clientes y a los ciudadanos que teníamos esos teléfonos para solicitudes de servicio. Tuvimos que suspender personal de oficina, pero todo el personal de la calle fuimos a la radio también y dijimos, tienen que reportarse a sus lugares de trabajo. Y sacamos la ruta, el huracán fue miércoles y viernes ya nosotros estábamos recogiendo residuos a través de todas las localidades que podíamos transitar. Un gran problema de bloqueo de vías, por lo tanto hubo unas áreas que no podíamos llegar. Salían los camiones, pero no podían completar las rutas. Pero en términos generales, nosotros fuimos la primera compañía en sacar las rutas de cogido en todo Puerto Rico, fuimos los primeros. Y también le dimos opciones de recogido de escombro en algunos municipios a los que le damos servicio. Emergency crews were mobilized to rebuild guardrails and traffic signal systems. ¿Qué nos trae el huracán María y este tipo de catástrofe atmosférica en Puerto Rico, una empresa como nosotros? Pues tuvimos que revisar los planes de emergencia. Sabemos que la comunicación falló. Antes uno podía usar radios de comunicación y hace un tiempo atrás estábamos usando todo, era mediante celular. El sistema celular se cayó. Tuvimos que regresar a la comunicación persona a persona, montarnos en un vehículo o en un camión y llegar a llevar el mensaje. Tuvimos que comprar líneas nuevas para eso y usamos mucho las radios. La radio AM fue bien importante para comunicar con los clientes y con nuestros empleados. ¿Qué cosas motivó también? Buscar nuevos productos. Por ejemplo, para la gente que no quería esperar porque le recogieran los escombros, sacamos un producto nuevo para recogido de escombros, que es como una bolsa grande que coloca frente a tu hogar y coloca los materiales ahí y se pueden levantar y se pueden llevar. Nos motivó a comprar equipos nuevos, a buscarle opciones a lo que es residuos de vegetativos, que todavía es un problema grande en Puerto Rico, por la gran generación de ellos. Y también buscar opciones para algunos materiales reciclables que se generaron en exceso, como por ejemplo las botellas plásticas de agua. En nuestra planta de reciclaje en Carolina, la cantidad de material de ese tipo se duplicó y hemos tenido que buscar opciones para manejar esos materiales. Pero en términos generales, todas las empresas en Puerto Rico tuvieron que hacer ajustes principalmente por las fallas de comunicación. También nuestra gerencia fue bien, bien proactiva en buscar combustible para los empleados para lograr que pudiéramos hacer las rutas. Y ese tipo de gestiones estaba y se mejoraron. O sea,
se ajustaron para que en caso de emergencia nosotros tengamos prioridad en suplido de combustible, porque nuestro servicio de recogido, de escombro y de basura es esencial para poder echar adelante el país rápidamente.